Muy bien. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenos días a todos, Buen a día, ¿cómo todas. están? Buen día. ¿Cómo andan? Hola. Muy bien, por Hola. suerte. Bueno, les damos la bienvenida a esta segunda sesión de la mesa sobre estudios africanos, el devenir de los estudios africanos y afrodiaspóricos en y desde Uruguay. Estamos muy contentos, contentas de la participación y de cómo se ha venido desarrollando el primer congreso de ALADA Uruguay. Por suerte y gracias a los beneficios de la tecnología, hoy sí podemos estar con todas las participantes de la mesa. Vamos a comenzar en realidad con Natalia y Carla, ¿sí? Bien. Por cuestiones de horario y de tiempo. Enrique está, no sé si tenés Sí, algún sí. inconveniente, No, no, ¿no? ningún problema. Perfecto. Al contrario. Entonces paso a presentar a estas invitadas de lujo. Carla y Natalia son dos colegas de la Universidad de la República. La ponencia que nos van a presentar es La historiografía uruguaya 10 años del Año Internacional de los Afrodescendientes, abordajes y recorridos. Bueno, Carla y Natalia son investigadoras especializadas en la historia de mujeres y varones africanos y afrodescendientes en el territorio uruguayo, desde su arribo forzado como esclavizados hasta el presente. Conforman además un equipo de investigación desde 2004, abordando diferentes aspectos y enfoques sobre esta temática. Integran además la red temática afrodescendiente de la Universidad de la República del Uruguay. Y bueno, son autoras de diversas publicaciones en Uruguay, en Brasil, en Argentina sobre estos temas. Entre algunos de sus trabajos podemos destacar Historia de la población africana y afrodescendiente en Uruguay. Recuperando la memoria afrodescendientes en la frontera uruguayo-brasileña a mediados del siglo XX y breve historia de los afrodescendientes en el Uruguay, además de otros trabajos más recientes. Bueno, les damos la bienvenida, les paso la palabra, es toda suya y adelante. Bueno, Bueno, empiezo. gracias. Gracias por la presentación. Bueno, yo soy Natalia y dale, Carla. Vamos a ir charlando las dos un poco sobre la temática que planteamos. Así que, Carla, si quieres empezar o. Bueno, sí, nuestro, digamos, la presentación que vamos a ver, como decía Fernanda, tiene que ver con unas, presentar algunas pinceladas de lo que ha sido el recorrido de la historiografía a 10 años entonces del Año Internacional de los Afrodescendientes. Es un acercamiento a los abordajes de investigación que es. Y bueno, partiendo de que desde fines del siglo XX ha habido un impulso y bueno, también esos nuevos enfoques y esas nuevas miradas en torno a la temática, ¿no? Sí. No, que contarles también que esto no, obviamente que no es abarcativo de todos los trabajos que hay, que no son solamente estudios historiográficos, que son una diversidad de estudios y que son parte también del propio recorrido que nosotros en nuestros diversos trabajos hacemos a partir de incorporar nuevas miradas, no solo históricas, sobre Exacto. el pasado y el presente de la población afro-uruguaya. Dale, Carla. Sí, y no, y también en lo que decía Natalia, apuntar que en esta incorporación también de otras disciplinas, ¿no? De las cuales nos hemos nutrido también y han sido muy valiosas por sus aportes. También entender algunos estudios, perdón, en clave regional también, ¿no? En clave internacional. Si bien nosotros nos vamos a centrar en historiadores o historiadoras o investigadores e investigadoras uruguayos o uruguayas, no desconocemos también los diálogos existentes con otras y otros tan importantes, ¿no? Por citar Ray Andrews o Lewis, ¿no? Y que han aportado también una mirada, tener una mirada amplia de lo afro latinoamericano, ¿no? No solamente lo afro uruguayo o lo afro rioplatense.
Bien, y entonces nosotros, nuestra propuesta es, bueno, obviamente que son 10 años de estudios, de publicaciones, ¿no? Estudios o publicaciones de libros o artículos, y nuestra idea no es abordarlos desde como diferentes enfoques, abordajes que hemos encontrado así en un, para tratar de compartir con ustedes. Entonces, como temas centrales, que es, bueno, la recuperación de alguna manera de la memoria, esas memorias vinculadas a reparaciones, el tema de, bueno, los estudios sobre movimientos sociales, sobre sociabilidad, sobre las expresiones culturales, sobre los estudios sobre esclavitud particularmente, y después en los trabajos más demográficos, y finalmente todos estos estudios que han sido impulsados desde el Estado como forma o incluidos dentro de las políticas públicas también desde el Estado, particularmente también porque nosotros, nuestro último trabajo es parte de eso, ¿no? Que fue publicado en el 2020. Entonces, hasta el 2019, 2020, se dio como un impulso en esto que hablábamos del vinculado a el año, desde el año de la afrodescendencia. Entonces, empiezo yo para comentarles, bueno, como contábamos, nuestra idea no es presentar ninguna PPT, sino simplemente contarles algunos recorridos y mencionar algunas personas, pero simplemente por un tema de tiempo, esto no se agotan los nombres que nosotros vamos a dar. Entonces, empezamos con esto con la cuestión de la memoria, la recuperación de los testimonios, de las trayectorias de vida, para construir relatos, pero también para como documento de reparación ante hechos de la historia reciente. Entonces, tenemos recuperación de memorias que son individuales, como el reciente libro publicado por Beatriz Santos, activista afro-uruguaya, llama Memoria de una mujer negra, en el que ahí desde todo su ser expone la vida de sus antepasados. Su vida como artista, como cantante del candombe, poeta, ensayista, militante, política y una mujer comprometida con el barrio en el que vive. Entonces habla desde todo, desde sus experiencias positivas, sus experiencias vinculadas al racismo y la discriminación y sus fortalezas para afrontar todo eso. Y esto es un tipo de rescate de la memoria individual. Por otro lado, tenemos el libro de Susana Andrade, también afro-uruguaya, activista, que ha hecho varias publicaciones, pero recientemente, en el año 2018, sacó también, editó un libro testimonial, Macumberos, 2020, 2022, recientemente, Macumberos, que relata sus vivencias vinculadas a la religiosidad de matriz africana, los mitos que se generan en torno a esta práctica, la discriminación, el racismo que viven sus creyentes o Entiendo, practicantes. yo odio tener obreros en casa y las reformas. Y eso también es una. Los estereotipos generados en torno a esta práctica religiosa. Por otro lado, y un poco más atrás, tenemos un libro de la psicóloga Lavinia, Pamela Lavinia, que en el año 2013 realizó un libro que se llama Triunfadores, y que realiza dos entrevistas a mujeres y varones afrodescendientes con el objetivo de conocer historias de resiliencia. A mostrar, en particular hay una entrevista a una gran amiga que ya hace un año nos dejó, que expone ahí todo su trabajo, Silvia Carballo, su lucha. Por afrontar diferentes situaciones vinculadas al racismo, su formación profesional, y bueno, también son trayectorias de vida de personas afro-uruguayas. Después, como otro aspecto vinculado a la recuperación de memoria, no solamente a partir de los testimonios orales,
está el trabajo que hizo Jorge Bustamante, que también recientemente nos dejó, en el que recuperó el acervo fotográfico de la colectividad afro-uruguaya. Lo hizo con el apoyo del Centro de Fotografía de Montevideo, entonces a través de un trabajo de hurgar en archivos personales, en archivos colectivos, recuperó una muestra fotográfica en la cual primero se hizo la muestra, después el catálogo se publicó en el año 2017, y que tenía como objetivo fundamental reconocerse y reconocer a la comunidad afro-uruguaya desde otros lugares, no solamente desde el tráfico esclavista, la esclavitud y el candombe, sino desde evocando el barrio, la familia, desde tanto a nivel público como privado. Y Jorge también, de una reconstrucción de memorias, pero ya ahí desde las raíces genealógicas, hurgó en archivos judiciales, archivos parroquiales, para encontrar las raíces de las familias afrodescendientes que llegaron al país a partir de la trata forzada. Y esto no era menor porque, como todos saben, lo primero que se hacía era, cuando hombres y mujeres esclavizados llegaban, sacarles su nombre, sacarles su identidad. Entonces la reconstrucción que hizo Jorge en un proyecto apoyado individual y después apoyado por la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya ha sido muy importante. Finalmente, en este mismo orden, desde el año 2019 se hizo un proyecto que se llama Archivos Sociedades en Movimiento. Fue un proyecto de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias Sociales y el Ministerio de Desarrollo Social, que incluye no solamente a el movimiento social afro-uruguayo, sino a los movimientos feministas, movimientos LGBT, reconstruyendo a partir de archivos, recuperando y dejándolos para el público acceso, pero a su vez también de testimonios de militantes del movimiento social afro-uruguayo. Y eso es importante y tiene un acceso público y es otra forma de recuperar esa memoria desde los propios protagonistas. Y en este orden también, que yo les hablaba no solamente de recuperar testimonios, vivencias, para que se lean y para que se conozcan, sino también con un fin de reparación. Y en este, y en particular tiene importancia el trabajo que hizo el Grupo de Trabajo para la Memoria y Recuperación el terrorismo de Estado sufrido por la población afro-uruguaya durante la dictadura civil-militar de 1973 a 1985, y recupera las vivencias de hombres, mujeres, niños y niñas, hoy, que ahora son adultos, que vivenciaron los procesos de desalojo forzados de los conventillos Medio Mundo y Ancilla. Y ahí trabajan de forma colectiva con la recuperación de esa memoria de lo que vivieron y lo que aún genera esa situación de hace más de 40 años atrás, solicitando la reparación por ese daño desde el Estado. Entonces, esto nos parecía como importante remarcarlo. A su vez, a partir de esto se generaron la colocación de placas de memoria en los sitios y se están llevando adelante ciertas reparaciones vinculadas a que las personas puedan volver a esos barrios importantes simbólicamente y patrimonialmente para la comunidad afromontevideana. Después nosotros encontramos lo que podemos llamar estudios vinculados al racismo y a las expresiones del racismo en diferentes momentos históricos y desde diferentes enfoques. Entonces, por un lado, podemos encontrar el trabajo de María José Bolaña, quien ha investigado la pobreza y la segregación urbana en Montevideo desde 1946 a 1973, y luego lo extendió vinculado a la segregación generada por los desalojos forzados,
encontrando que, bueno, que hay un vínculo entre vivienda, pobreza, racismo y segregación residencial de la población afromontevideana, ¿no? Como forma de expresiones del racismo sobre la población. Por otro lado, Camilo Rodríguez en el año 2020 publicó en realidad su tesis sobre eugenesia en el Uruguay y su vínculo con el campo en la educación física en el 900 uruguayo, y ahí encontró que en Uruguay la eugenesia estuvo vinculada a los aspectos higienistas, ¿no? A cómo se clasificaba a las personas que entraban a aprender a ser profesores de educación física, y se los clasificaba su físico, ¿no? Y encontró que había patrones de racismo en esa clasificación y en la superioridad física, para tener profesores fuertes y sanos, y entonces él ahí ahonda en esos aspectos. Por otro lado, ya un poco más lejos, pero siempre en este periodo que estamos hablando, Leticia de Ambrosio, en el año 2006, abordó las formas en que los textos escolares reproducían estereotipos sobre la población y sobre la historia de mujeres y varones afrodescendientes. Y cómo la cuestión del Uruguay como un caso excepcional en esta sociedad hiperintegrada, que no dejó ver la diversidad, reconocer la historia, las particularidades y diversidades de la historia de la población en nuestro país. Después, también hay trabajos de Amparo Fernández, que desde la lingüística ha estudiado, por ejemplo, las prácticas discursivas y los discursos discriminatorios racistas en los medios uruguayos, y en particular analiza los discursos vinculados a la campaña que se realizó desde el Uruguay para borrar el racismo del lenguaje, solicitando a la Real Academia que sacara la expresión trabajar como negros y todo lo que vinculó y las expresiones que surgieron en los medios a partir de esa campaña. Entonces, y que dejan ver el racismo subyacente en el discurso en Uruguay. Finalmente, otro aspecto que generó también, y esto vinculado a los medios, fue la inmigración reciente, en realidad, que ha vivido el Uruguay desde el 2009, ahora no tanto, una población migrante distinta a sus orígenes, proveniente principalmente de Venezuela, Colombia, Haití, República Dominicana, y principalmente el grupo dirigido por Pilar Uriarte, que trabaja en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y realiza estudios sobre estudios migratorios y movimientos de población. Entonces, analizaron diferentes aspectos y mostraron que sobre esta población migrante afrocaribeña, ¿no?, se proyecta el racismo estructural que vivencia la población afro-uruguaya, ¿no? Además de las diversas dificultades de acceso a la vivienda, al trabajo, ¿no? Que estuvo muy presente durante 2009, 2010, 2011, 2013 en los medios, y que expresaban las formas del racismo, la xenofobia, particularmente a través de la criminalidad de los varones y las valoraciones sobre las mujeres y su sexualidad, ¿no? Entonces son como diferentes aspectos que podemos ver. Y por último, en temas vinculados al discurso, al racismo y a cómo trabajar sobre estos aspectos, queríamos mencionar
al colectivo Estudios Afro-Latinoamericanos, del cual forma parte Fernanda, junto a Julio Pereira, Lourdes Martínez y Victoria Pereira, que han hecho diversas investigaciones y principalmente hace una extensa labor de educación afrocentrada con diferentes propuestas de cursos, tanto a nivel universitario como también sobre otras poblaciones, para comprender y cambiar la mirada sobre cómo educar y sobre cómo investigar temas vinculados a la población afro-uruguaya y afrodescendiente aquí en el país. Y también acá, en estos temas vinculados al racismo, podemos encontrar los trabajos de Mónica Olaza, que viene desde hace tiempo, pero particularmente ahora estás centrada en cómo las políticas públicas, como formas de reparación sobre las situaciones de vulnerabilidad de la población afro en la actualidad, impactan, si impactan, cómo impactan, cómo se aplican y cuáles son las formas de promoción sobre esas políticas públicas, porque no solo alcanza con establecer leyes, sino hacerles los seguimientos y monitoreo. Obviamente que esto no cierra todos los enfoques vinculados tanto a la memoria como al racismo, pero era para darles una idea general o un panorama. Ahora le doy el paso a Carla. Sí. Bueno, gracias. Bueno, la idea también es compartir otros estudios sobre otros temas, ¿no? Y también entendiendo de que algunos de estos estudios también pueden formar parte de otra clasificación o pueden estar en al mismo tiempo en diversas partes de esa clasificación, que no, digamos una clasificación tentativa que tiene que ver simplemente con presentar de forma ordenada los trabajos o las investigaciones en este periodo. Hay un tema muy tradicional, digamos, en la historiografía sobre la población afro-uruguaya, que es el tema de la esclavitud. Existen trabajos, digamos, renovados, que continúan líneas desarrolladas por Bentancur, por Aparicio, por Boruki, Chagas y Estala, que tienen justamente tienden a caracterizar el trabajo de las personas esclavizadas en Montevideo y en el resto del país, ¿no? También salir de Montevideo. Y por un lado, mencionamos aquí, traemos una tesis, la tesis de Florencia Tull, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que su tesis Coerción y Relaciones de Trabajo en el Montevideo Independiente, en 1829-42, que justamente estudia las relaciones de trabajo en Montevideo y analiza como la coexistencia de este trabajo, ¿no? De los afrodescendientes esclavizados y libres, de los colonos canarios y de los trabajadores libres. La zona transfronteriza con el Brasil, bueno, ha sido objeto de estudio, bueno, nosotras anteriormente también hemos trabajado. Eduardo Palermo es un historiador montevideano, pero que reside desde hace varios años en Rivera, y bueno, viene trabajando también de larga data. Y bueno, tiene un trabajo reciente, que justamente él habla de la región transfronteriza, ¿no? E incluso él habla utiliza la categoría, ¿no? Afrofronterizos, ¿no? Entendiendo estas dinámicas particulares de la zona en lo que tiene que ver con las unidades productivas, ¿no? Los grandes establecimientos de frontera, las charqueadas, las estancias, ¿no? Y cómo se dio la incorporación de mano de obra esclavizada. Bueno, en la línea de trabajar también el territorio, no solamente de la zona de frontera, que tiene sus características particulares y hacen también a una presencia importante, numérica, bueno, cuantitativa y cualitativa de la población afro-uruguaya, también el trabajo de familia, esclavitud y establecimientos productivos en el litoral del Estado Oriental, de Chagas y Estala, tiene que ver con eso, con ampliar la mirada y bueno, ver cómo la población afrodescendiente, esclavizada libre, también trabajó en establecimientos más pequeños tal vez, pero establecimientos al fin productivos en la zona del litoral, en la zona frontera, lo que sería la frontera con Argentina, ¿no? A través del río.
Bueno, y ese trabajo, bueno, es un análisis, digamos, es un análisis a partir de las fuentes demográficas, de padrones estadísticos. Bueno, por otro lado, las investigaciones realizadas por Alex Borucki, bueno, Alex Borucki también viene trabajando de larga data, ahora en estos últimos años se ha especializado en el tráfico esclavista. Bueno, con renovados enfoques analiza entonces la historia de los africanos esclavizados que arribaron forzosamente al Río de la Plata durante el ocaso del régimen colonial, con énfasis en el análisis de la creación de identidades sociales basados en experiencias compartidas, ¿no? Es muy interesante su trabajo, como habla justamente de las experiencias de los compañeros de barco, ¿no? De aquellos esclavizados que vinieron, ¿no? Y esas experiencias en los buques esclavistas. Y bueno, y cómo también, digamos, esas relaciones se logran ver en, bueno, los batallones de negros en la era de la independencia y la participación en las cofradías y naciones. ¿No? Su trabajo da cuenta de los cambios operados en el escenario sociopolítico rioplatense. Bueno, bien, sigo. Bueno, desde la arqueología, desde la arqueología histórica se ha avanzado. Draco y López Mas han trabajado en la identificación del caserío de Filipinas, ¿no? El llamado caserío de negros, que fue el depósito de las personas esclavizadas. Y bueno, y su trabajo arqueológico permitió identificar entonces los restos arquitectónicos pertenecientes al caserío, así como iniciar un proceso de integración del lugar a la memoria, ¿no? Los restos del caserío, o los restos identificados por los arqueólogos, están en una escuela, ¿no? En la escuela de Capurro y en el Jardín de Infantes. Entonces es bien interesante también cómo el proyecto que han venido desarrollando tiene que ver con la identificación material, pero además el trabajo en la zona, ¿no? A su vez, en esta línea arqueológica que también López Mas viene desarrollando, hay un trabajo interesante que se llama Arqueología de la Esclavitud Africana en la Frontera, el caso de la estancia de los Correa, una unidad productiva compuesta de varias estancias, ¿no? Es una unidad productiva digamos, muy, muy, muy grande, en Rocha, en el departamento de Rocha, en la zona de Castillos, y lo interesante de este trabajo también, bueno, fue la identificación de los cascos de estancia, los cementerios, las diferentes estructuras en piedra, ¿no? Los corrales, las mangueras, los cercos, o sea, ese rastro material de ese trabajo esclavizado. Sabemos desde investigaciones que hemos realizado que por lo menos llegaron a trabajar 65 personas esclavizadas en esa estancia. Entonces habla también de estas particularidades y estas dinámicas, y que también, digamos, estos nuevos enfoques justamente logran ver, digamos, ya tiene unos años, pero logran ver también cómo el trabajo esclavizado fue muy importante para el mantenimiento, el sostenimiento de estas unidades productivas, ¿no? Que en el imaginario a veces, ¿no? El trabajo, solamente el trabajo doméstico, y no es así, ¿no? Bien. Bueno, y por último, en lo que respecta a la esclavitud, o este periodo de la esclavitud, ha sido muy importante el trabajo desde el campo de la lingüística, ¿no? Como Magdalena Kohl, por citar, ha desarrollado una línea identificando justamente la herencia de las personas africanas y afrodescendientes en el habla de la población afro-uruguaya. En una recopilación realizada por Laura Álvarez y Magdalena Kohl, justamente se identifican los aportes lingüísticos africanos, ¿no? Como ciertas palabras que son identificables no solamente en el español, sino en el portugués, batuque, quilombo, mandinga, y que forman parte de las palabras del habla cotidiano, ¿no? Bueno, bien. Esto es lo que respecta propiamente a la esclavitud. Bien. Nosotros también analizamos o vimos aquellos trabajos que podrían clasificarse en trabajos que hablan de formas de movilización o de sociabilidad, ¿no? Y que siguen una línea de entender a la movilización o las movilizaciones de una forma amplia, ¿no? Movilizaciones entendiendo como desde los lugares que las personas pudieron cuestionar y proponer, ¿no? Movilizarse desde la escritura, desde un club social, ¿no? Diferentes formas, entendiéndolo ampliamente, ¿no?
Y existe una línea de trabajo identificable también desde hace muchos años, proveniente del campo de la literatura, llevada a cabo por Alejandro Gortázar, que bueno, él ha contribuido a analizar el aporte de las personas afrodescendientes a la literatura afro-uruguaya. ¿No? Alejandro Gortázar parte justamente de entender a la literatura, la mirada tradicional esa de la literatura uruguaya, o esa, digamos, cómo se caracterizó la literatura uruguaya como una literatura blanca, y que justamente olvidó comprender a un montón de escritores o escritoras que no lo eran, ¿no? Afrodescendientes. Entonces, digamos, él viene desarrollando diversas investigaciones, digamos, de su trabajo sobre Ventura Molina. Nosotros nos interesaba mencionar un trabajo más reciente, que justamente tiene que ver con la resignificación o la mirada sobre Alsina, ¿no? En este trabajo, Versiones de Alsina en la ficción uruguaya contemporánea, se plantea la pregunta de si, bueno, la literatura no ha visto, no se preguntó sobre Alsina, sí lo hizo sobre Artigas, bueno, sí, la historia sí se preguntó sobre Alsina, bueno, ¿cómo ha sido visto? Entonces él analiza su figura y las representaciones, ¿no? A partir de las obras o las novelas de Diego Braco, de Amir Hamed y de Jorge Chávez. Muy buenos. Bueno. Otro estudio que nosotros queremos citar es el estudio de Gustavo Goldman. Él tiene un trabajo sobre las asociaciones y sobre la prensa también, ¿no? Él ha investigado las asociaciones del siglo de fines, perdón, de mitad del siglo XIX en adelante. Y bueno, y también es bien interesante su mirada, porque bueno, tiene una mirada regional y bueno, logra ver también como los vínculos existentes entre la prensa de Montevideo y la prensa afroporteña, ¿no? Ese vínculo más en clave regional que también habla de este nuevo enfoque, y en diálogo con otros investigadores e investigadoras que vienen trabajando, ¿no? Nos interesa destacar un trabajo realizado por María Burgueño, en 2015, que es sobre Mario Rufino Méndez, que fue un caricaturista afrodescendiente que escribió y bueno, también político, porque formó parte del partido Nuestra Raza, del partido político Partido Negro, del PAN, autóctono negro. Mario Rufino Méndez dibujó varias de las portadas de la revista Nuestra Raza, que es una revista muy importante, o ha sido una de las revistas más importantes a nivel latinoamericano, editadas por el colectivo afrodescendiente. Y es bien interesante el trabajo que hace María Burgueño, porque rescata estas caricaturas, y que son muy, muy ricas en sí mismas, y son muy, muy, muy interesantes de analizar, porque, digamos, al rescatarlas está rescatando también una mirada del colectivo sobre, digamos, temas candentes, ¿no? Que tienen que ver con el contexto de la Segunda Guerra Mundial y cómo hay una posición política, ¿no? Una postura política del colectivo, ¿no? Entonces, en sí mismas son, digamos, como caricaturas, como arte en sí, son muy, muy interesantes, y, digamos, por lo que hay detrás, ¿no? Por los textos que también están, y la denuncia del colectivo. Y además este trabajo también es un trabajo que es muy accesible, que está en la Biblioteca Nacional, es un cuaderno de la Biblioteca Nacional. Bueno, hay un trabajo de Hernán Rodríguez, en el marco también de su maestría, trabajó con la prensa del último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX. Su trabajo se llama Revolviendo los escombros del pasado, usos del pasado de identidad en el discurso de los letrados negros de Montevideo, que bueno, que también contribuye con esta línea de, digamos, de resignificación de la puesta en valor también de la prensa afro-uruguaya que la historiografía viene haciendo, ¿no? En la misma línea, digamos, pero ya analizando el negrismo y analizando también a una figura como fue Pereda Valdés, viene trabajando Rodrigo Viqueira, ¿no? Que analiza justamente el negrismo en América Latina, ¿no? Es decir, el movimiento literario de principios del siglo XX, y bueno, y él analiza la influencia de la obra de Pereda Valdés, ¿no? Que fue un escritor e intelectual afro-uruguayo
que, bueno, que fue precursor de alguna manera en los estudios afrodescendientes. Bueno, y en la línea de pensar las formas de movilización y también las formas de movilización femeninas, hay como una línea que se está abriendo y está ganando fuerza que tiene que ver con encontrar a la mujer afro-uruguaya, ¿no? Hay un trabajo de Alejandrina Daluz que se llama Mujeres Afro-Uruguayas, Raíz, Sostén de la Identidad, en el cual también escriben y participan, por ejemplo, Alicia Esquivel, que también escribe. Bueno, es interesante la recopilación, el trabajo de relevamiento fotográfico, ¿no? En clave de recuperación de memoria que mencionaba Natalia anteriormente, pero además también es interesante porque, bueno, reconstruye las historias de vida y las digamos, y diversifica también la mirada sobre las mujeres, ¿no? Entonces se rescatan a poetas, a periodistas, a artistas. Es bien interesante también por decir, bueno, las mujeres eran y son esto también, ¿no? Una diversidad de miradas. La historiadora Mónica García, que vive en México, pero que viene trabajando también con estos temas, bueno, tiene algunos artículos que hablan sobre la mujer afro-uruguaya y el papel que desarrolló en actividades puntuales interesantes para el colectivo. Mónica García también trabaja con la prensa, entonces bueno, viene haciendo un análisis interesante y importante y valioso en torno a esta recuperación, ¿no? De la prensa del siglo XIX y de principio del siglo XX. La prensa afro-uruguaya empieza en el siglo XIX y, bueno, y tuvo una época muy efervescente en la primera mitad del siglo XX. Y toda la prensa está disponible en la Biblioteca Nacional, ¿no? Está, bueno. Carla, perdón la interrupción. ¿Cinco minutitos? Vale, perfecto. Bueno, señalar un aporte mío que tiene que ver con, bueno, trabajar también como en clave de los diferentes roles, mi tesis, que bueno, se llama Trabajadoras, Escritoras y Ciudadanas, que bueno, justamente aportes para un estudio de las mujeres afro-uruguayas, que bueno, lo pueden... que tiene que ver con esto, ¿no? Como mirar a las mujeres y en otros roles, ¿no? El mundo del trabajo es un espacio evidentemente muy importante, ese ha sido un espacio, un lugar muy importante, pero también existen otros espacios que han sido igual de importantes para las mujeres del colectivo y transitados por las mujeres del colectivo, ¿no? Bien. Bueno, respecto a las expresiones culturales, bueno, es imposible no nombrar a Óscar Montaño, que es un historiador afro-uruguayo que viene trabajando desde hace varias décadas. O sea, Óscar ha venido trabajando en la historia en diferentes periodos y diferentes temáticas, pero queríamos simplemente, digamos, mencionar su último trabajo, que es Breviario de la Historia Afro-Uruguaya, Orígenes del Candombe, que habla de las Anas de Nación, ¿no? Bueno, digamos, hace como los vínculos, rastrea los orígenes del candombe. No sé cómo manejarlo, porque todavía no hemos llegado a la mitad. No quiero dejar a ningún autor, ninguna autora. Nos queda poquito, Carla, habla de bueno, de Varese. Sí, no, simplemente decir que en estas miradas o en estos enfoques, y es bien interesante lo que decía Natalia, ¿no? Que no solamente a la historia, sino como cómo nos hemos nutrido la historiografía de la antropología, ¿no? El trabajo interesante que viene haciendo Valentina Brena también, que ya viene trabajando, ¿no? Su trabajo sobre la culinaria afro-uruguaya, el trabajo que hizo Isabel Oronoz como rescata también, en Rompiendo Silencios, como rescata la figura de Virginia Brindis de Salas, es un trabajo específico sobre la obra, también reedita los dos libros de Virginia. Entonces, digamos, en esto de nosotros nutrirnos a su vez también de todas esas miradas, ¿no? Y por último, en esta parte mía, mencionar el catálogo de la muestra Pensamiento y Arte Afro-Uruguayo Invisibilizados, también realizado por la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, ¿no? Rescatar a figuras trascendentes del colectivo, que son muy reconocidas por muchas personas del colectivo afro-uruguayo, pero que tal vez otras personas ajenas a él no conocen, ¿no? Iris Cabral o Salvador Berterbide, por mencionar solo alguno. Y ahora sigo yo.
Y cerramos. No, lo último, mencionar que también han sido importantes los trabajos demográficos, estadísticos, en esta década, en función del censo nacional que se hizo en 2011, que generaron trabajos, por ejemplo, de Wanda Cabela, y que permitieron ver en números lo que el movimiento social afro-uruguayo denunciaba, que eran situaciones de vulnerabilidad, la necesidad de generar políticas públicas que dieron lugar, por ejemplo, a la ley 19.122 o al plan de equidad racial. Y también en esta línea, mencionar simplemente algunos trabajos que desde el Estado se generaron a partir de todo este movimiento. Una es la identificación de los sitios de memoria vinculados a la ruta del esclavo, la resistencia y la libertad, un proyecto de UNESCO, que son sitios de 5 puntos o sitios de memoria en el país. No sé si ahí quieres decir algo más, Carla. Bien, después otro proyecto que estuvo vinculado con la recuperación y la identificación del patrimonio cultural y material de la población afro-uruguaya. Trabajos como Ciudadanía Afrodescendiente de Tania Ramírez de 2012, que contribuye a desnaturalizar el racismo a través de problematizar la realidad de las personas afro-uruguayas y de definir palabras, definir ideas para que todos podamos comprender. Luego está el relevamiento del candombe, de todo lo que tiene que ver el candombe, y está en el marco de que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y, Carla, ¿algo más? Ahí, bueno, el trabajo que nosotros con un equipo de trabajo realizamos con Ana Frega, Nicolás Dufo, Alex Coruque y otras compañeras, que intentó, y es en realidad una historia de la población africana y afrodescendiente en Uruguay, que recoge la historia desde la salida desde el continente africano hasta el presente. Es un trabajo de síntesis que tiene y tuvo el objetivo de difundir todos estos conocimientos y todas estas investigaciones, principalmente para que se difunda y se conozca, porque entendemos, y esto sí para finalizar, que lo que muchas veces falta es que todas estas investigaciones, estos trabajos, se conozcan para poder visibilizar el devenir histórico y el presente de mujeres y varones afrodescendientes. Por mi parte, muchas gracias. Y bueno, las preguntas que quieran hacer, y te dejo el lugar a Carla. No. Ya, con eso ya, que se cierre, ya alcanza. Muchas gracias. Bueno, gracias a las dos. Súper interesante este raconto de experiencias y relevamientos e investigaciones, ¿no? Que hacen parte del cúmulo que también nos hace de colchón en lo local para seguir avanzando. De todas formas, quédense tranquilas, que después en el intercambio también podemos volver a retomar cualquier cosa que les haya quedado ahora pendiente de comentar, ¿sí? Gracias. Muy bien, bueno, pasamos entonces a presentar el trabajo de la profesora Jeanne Vargas. Jeanne Vargas es profesora adjunta del curso de Historia de la Unipampa, Campus Yaguarón. Es profesora adjunta del programa de posgraduación en Museología y Patrimonio de la URGS. Es doctora en Comunicación, maestra en Patrimonio Cultural y especialista en Museología. Además, es la coordinadora del NEAVI Mocinha, un núcleo de estudios afrobrasileros e indígenas, María Cesarina Cardoso de la Unipampa, y del grupo de estudios Afronteiras Negras. Es un gusto además contar con su presencia, porque es parte, como las compañeras anteriores, parte del quilombo intelectual que me abraza, así que muy contenta de tenerla también por acá. Jeanne, la palabra es toda tuya. Muito obrigada, Fernanda, por essa recepção, por essa apresentação. Eu gostaria de saber se estão me ouvindo bem.
Perfecto. Ah, ótimo. Então, é uma grata satisfação e uma alegria, né, compartilhar esse momento aqui com esses investigadores, essas mulheres pesquisadoras, e que tanto nos alegra poder compartilhar de fato, né, um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente vem investigando, e é importante, né, esse intercâmbio cultural, que não é só cultural, é acadêmico, é político, como sempre nos diz a Fernanda, né? Então, muito feliz, muito contente mesmo de estar aqui. Desde de antemão já agradeço também, né, a exposição da Natália, da Carla, né, e esse aprendizado, é um aprendizado. O que me traz aqui, o que nos traz, né, já agradecendo o convite da Fernanda, é falar um pouquinho acerca de um projeto de pesquisa, dentre inúmeros projetos de ensino, pesquisa e extensão que a gente vem realizando junto à Universidade Federal do Pampa, eu quero destacar hoje, em especial, nesses 15 minutos, o projeto de pesquisa intitulado Clubes Sociais Negros do Brasil e Uruguai. E eu gostaria de pedir para quem está assistindo, se tiver uma possibilidade de abrir um site que faz parte desse projeto, porque eu não sei se a gente vai conseguir compartilhar aqui, não é, Fernanda? Mas, se vocês puderem, o endereço do site é clubessociaisnegros.com. Esse site, ele é resultante de uma pesquisa de mais de 20 anos. Aproximadamente 20 anos, e nós, a gente vem se debruçando a pesquisar clubes sociais, sociedades bailantes, dançantes, de positividade da memória negra no Brasil. E eu tenho a felicidade de agora, quando ingresso como docente na Universidade Federal do Pampa, encontrar companheiras e companheiros do Uruguai, muito próximos, aqui na cidade de Melo, Montevidéu. Eu tenho um encontro muito afetuoso com Fernanda Oliver, com Rúlio, com tantas outras companheiras, né, que conheci em Montevidéu, e desculpa não citar todos aqui, a gente acaba, né, nesse pouco tempo na correria, às vezes esquecendo de alguém. Mas quero dizer que esses encontros têm sido muito produtivos. E Fernanda também faz parte, né, do nosso projeto. E o que é esse projeto de pesquisa? É um projeto que o início dele, eu vou dizer para vocês, ele se dá muito anterior à universidade, porque foi um aprendizado do professora, pedagoga, educadora, a professora Nilma, que também já foi ministra, né, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial aqui no Brasil. Ela tem um livro intitulado Movimento Negro Educador, e é com esse movimento que nós vamos também construindo esse projeto por meio e pelas mãos desse movimento negro educador. E esse projeto também é isso. E para além disso, eu tenho um histórico familiar de participação da minha família nesses clubes sociais. Clubes que eu poderia citar aqui semelhantes a, poderia dizer, Centro Uruguaio de Melo, né? Poderia também falar da Casa de Cultura Afro-Uruguaia, poderia também citar o Mundo Afro, poderia também citar o Clube Social Ancina. Então, são clubes que, de uma certa forma, têm uma conexão e semelhança com instituições e organizações negras do Brasil, né? E são essas conexões que hoje nós, enquanto um grupo de pesquisa de aproximadamente 20 pesquisadores, dos quais Fernanda faz parte, estamos buscando trazer para a centralidade a visibilidade desses espaços através de um museu, né? Então, como alguém que é da área da museologia e do patrimônio, nós fazemos uma proposta, sim, de construção de um museu, primeiramente um museu virtual, e que vocês podem ter acesso através desse site que eu acabei de falar, que é o site clubessociaisnegros.com.
E que hoje, então, através de políticas públicas de fomento, o governo do estado do Rio Grande do Sul aprovou dois projetos com recursos financeiros e também recursos humanos para que nós possamos, então, dar continuidade a essa proposta de pesquisa e de acúmulo de material de uma investigação que começa, eu diria, no ano de 2001, né? Quando, então, nós começamos a mapear clubes sociais negros como esses que eu falei, semelhantes, né, a esse, e nós temos no Brasil aproximadamente em cerca de mais de 150 clubes sociais negros espalhados por todo o Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, especificamente, nós mapeamos 57 clubes. E aí, quando nós falamos em clubes, nós não estamos falando só do patrimônio imaterial, da memória. Esses clubes construíram monumentos. Abolição, mas também antes, né? Porque temos aqui em Porto Alegre, da onde eu falo agora, temos o clube social mais antigo, fundado no ano de 1872, que é a sociedade no dia 31 de dezembro de 2022, ela completa. E amanhã, aqui em Porto Alegre, estamos lançando um livro que vai trabalhar as histórias desta sociedade negra que fica em Porto Alegre. A Fernanda conseguiu abrir aqui para nós o site. Então, dizer para você que nos conceituamos também o que é, de fato, né, um clube, para além de ser um espaço bailante, de afirmação das identidades negras. A gente costuma dizer que são identidades, né? E não apenas uma, porque essa comunidade negra, ela é muito diversa. Dentro, né, dessas organizações, uma série de especificidades que vão caracterizar essa comunidade negra. Entretanto, temos muitas semelhanças. E nessas semelhanças é que se constrói um movimento. Disculpen, tal vez Jenny pueda apagar la cámara para que tenga mejor conexión. No te escuchamos, Fer. Entonces, esos espacios, ¿no? Entonces, hoy, lo que se busca a través de ese site es responsabilidade, né, a essas instituições e seguir, então, fazendo um mapeamento para, quem sabe, um futuro museu. É preciso dizer também que esse projeto, né, de pesquisa interinstitucional e também é um projeto binacional, né, e foi aprovado aqui dentro da Universidade Federal do Pampa, num processo de, em pleno ano de pandemia, né, no ano de 2020, né, foi aprovado. Jenny, ¿nos escuchás? Sería bueno que apagues la cámara para que mejore la conexión. ¿Será posible? ¿Ustedes consiguen oírme? Sí. Bueno, a lo largo de ese periodo, entonces, pretende producir materiales, historias y las memorias de esos clubes sociales negros del
Temos, então, com este projeto, fortalecer os intercâmbios, como eu já falei, né, que não são só acadêmicos, são culturais e afetivos, que nos aproximam, né? E o que nós pretendemos é construir uma rede, não só uma rede de clubes que estão nesse site, mas também uma rede de pensamento pelo direito à memória, né? É, na luta constante pela a luta contra e o esquecimento. Então, é nesse sentido que esse projeto vem, no intuito de nos reconhecer nesse mapeamento e nesses territórios negros, tanto do... Quero dizer também que esse material que vocês vão encontrar... Não só espaços que não... Disculpame, Jenny, que siga insistiendo, pero ¿podrías apagar la cámara? Porque si no, no se te va a escuchar. Se está cortando demasiado y no podemos continuar con la presentación si se corta así. Por favor, Jenny, ¿podéis apagar la cámara? No se puede apagar la cámara. Es importante para la continuidad de la presentación. Sí, la internet está bastante ruim aquí, pero entonces dejo para ustedes la posibilidad de ustedes visitarem este site. Publicaciones acerca de clubes negros. Dentro dessa pesquisa que até o ano de 2024 pretendeu ter preenchido, né, todos aquele mapa, né, do Brasil. Gianni, ¿nos escuchas? Gianni, ¿nos escuchas? Ahora sí. Ok. ¿Podrás apagar tu cámara, porfa? Por favor. ¿Sabes que no te estamos escuchando? Sabes que no te estamos pudiendo escuchar en este momento. Fernanda, yo acredito que yo puedo finalizar y deixo o site, a mi internet, daqui a poco yo acredito que va a caer nuevamente. No está boa, mas yo deixo aquí a mensaje, né, pedindo que este grupo possa, a partir daqui, então, ter esse instrumento de comunicação. Ótimo, sim, professora, né? Não é problema. Nos instrumentalizando, sim. Sim, estamos tendo muito problema de conexão, está muito ruim a conexão. Mas, fique bem. Eu agradeço e finalizo por aqui, tá? Deixando, então, como uma possibilidade de novas conexões. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Bueno, qué lástima no haber podido escuchar a la profe, que además es una potencia con la palabra, pero bueno, retomaremos también todo el sitio y un poquito lo que son los objetivos
de esta pesquisa binacional que estamos llevando adelante gracias a su coordinación y a su liderazgo también, con un equipo amplio de investigadores y muchos talentos jóvenes también. Es necesaria esa aclaración. Gracias, Jane, por tu presentación. Bueno, pasemos entonces a presentar a nuestro último invitado nuevamente en esta mesa, Enrique Martínez, ya te paso la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ah, sí, está. Perfecto. Porque también está un poco raro acá de este lado. Bueno, Enrique Martínez Larrechea es doctor en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencias Sociales, máster en Democracia y Educación, licenciado en Sociología. Es investigador categorizado en el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Es rector organizador del Instituto Universitario Sudamericano IUSUR. Y bueno, fue director nacional de educación del Ministerio de Educación y Cultura en dos oportunidades. También fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Empresa y coordinador del doctorado en educación de la misma facultad en el periodo 2008-2014. Actualmente se desempeña como profesor invitado en diversos posgrados de la región y era necesaria esta presentación, Enrique, porque el primer día no la tuviste y realmente es un honor contar con tu presencia y merecías la misma. Así que adelante, la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias, Fernanda. Realmente un gusto para mí volver a compartir con los colegas esta instancia tan rica donde estamos. Reconociendo otras investigaciones y líneas de trabajo y colegas que hacen aportes muy interesantes. Así que realmente un gusto. Voy a tratar de ser breve, supongo que tendré unos 15 minutos o algo así, como para por ahí dejar algún tiempito para retomar alguna intervención o consulta de parte de los colegas, a las colegas que me precedieron y a mí mismo, ¿verdad? Pero bueno, vamos entonces a intentar sintetizar un poco. La idea es, nuestra ponencia era sobre educación superior y regionalismo en África, y es un trabajo, digamos, que venimos intentando realizar a partir de algunas líneas previas de investigación sobre los procesos de internacionalización de la educación superior, sobre los procesos de regionalismo, que se expresan, además de en planos económicos y políticos y estratégicos, también en la educación superior, la ciencia, la tecnología, este tipo de procesos más blandos, por así decir. Y también porque teníamos algunos antecedentes de investigación sobre instituciones internacionales de enseñanza e investigación. Bueno, pero no omitiré un poquito esta introducción para pasar a compartir una presentación que espero pueda ser útil para ir. Mi idea. Como les decía, educación superior y regionalismo en África es el tema. Y primero me gustaría hacer una muy, muy breve raconto, una muy breve síntesis, del marco en el cual se desarrolla este regionalismo de la educación superior africana, que es la creación de la Unidad Africana, de la Unión Africana, perdón. El 9 de septiembre del 99, en la declaración de Sirte, los jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana decidieron, de alguna manera, acelerar el proceso de integración en el continente. Y así fue que se abrió paso a la creación de la Unión Africana en julio de 2002 en Durban, Sudáfrica,
fue establecida finalmente esta nueva forma de organización del política del continente, del proceso regional del continente africano. Es muy interesante esto, tiene que ver con lo que ayer nos decía Jerónimo Domínguez Caicedo, sobre esta nueva etapa, este renacimiento africano, que tiene lugar a partir de la democratización de Sudáfrica, del liderazgo de Mandela y de una serie de cambios. Uno de ellos, tal vez uno de los más decisivos, es una nueva configuración política que recoge todo el legado de la Organización de la Unidad Africana, pero que se impone ese cambio porque, de alguna manera, la Organización de la Unidad Africana había desplegado su actividad en relación con luchas muy básicas, con la lucha por la descolonización y por la eliminación del apartheid, ¿verdad? Y ahora se abrió una etapa diferente. La independencia había sido lograda y el apartheid había sido finalmente conjurado, y lo que se abría ahora era la necesidad del desarrollo, la necesidad de la integración, la necesidad del bienestar para los pueblos de África. Y esta es la agenda que va a tomar fuertemente la Unión Africana. Para eso, la Unión Africana desarrolla una agenda de política que es la llamada Agenda 2063. ¿Por qué? Porque se asume en 2013, cuando se cumplen los 50 años de la Organización de la Unidad Africana. Y la nueva Unión Africana entonces lanza, en la reflexión sobre los 50 años que se cerraban, un nuevo plan estratégico por los siguientes 50 años. Esta es la Agenda 2063. Busca un desarrollo inclusivo y sostenible de África. Es la manifestación concreta de un impulso panafricano de unidad, autodeterminación y libertad. Y entonces se propone volver a dar prioridad a la agenda social, económica, inclusiva, para tener un continente unido, integrado, una gobernanza democrática y paz y seguridad en África. La declaración solemne del 50 aniversario, en el jubileo de oro de mayo de 2013, fue un poco el inicio de la Agenda 2063. En el año 2014, en enero, una importante dirigente africana, la doctora Kosazana Dlamini Zuma, sudafricana, escribe una carta, un texto literario realmente, llamado Un email desde el futuro, en el cual ella le habla a un joven africano imaginario, contemporáneo del futuro, y de alguna manera expresa el espíritu de esa integración africana que estaba planteando la Agenda 2063. Ahí tienen el enlace, es muy interesante, está en francés. De alguna manera entonces se buscaba esa África integrada, próspera y pacífica. Vamos adelante. En esa agenda tenemos una serie de elementos, de capítulos y de documentos anexos. Tal vez lo importante es repasar un poco los programas insignia de la Agenda 2063, que se expresa luego en un plan de implementación a 10 años y que exige una serie de resultados de transformación. De hecho, el año próximo estaremos cumpliendo los primeros 10 años, o sea, el primer plan de implementación de la Agenda 2063. Por ejemplo, varios de los programas insignia que la integran son una red integrada de trenes de alta velocidad, la idea de unificar a través de la infraestructura realmente al continente africano, evidentemente una aspiración mayor, la formulación de una estrategia africana de productos básicos. África es un, como también América Latina, un gran exportador y productor de minerales y materias primas, por lo tanto se impone una estrategia africana. Busca también crear una zona de libre comercio continental africana, una African
Free Trade Area. También un pasaporte africano y la libre circulación de personas, es decir, lo que en la Unión Europea podría ser el espacio Schengen, pero expandido a toda la continentalidad africana. Silenciar las armas para 2020. Aún no se han silenciado, pero lo cierto es que se encuentran conflictos mucho más acotados en el continente africano y hay una esperanza cierta de que estas armas se silencien en los próximos años. Salvo que, por supuesto, continúen interfiriendo intereses extraafricanos en gran medida. Y la ejecución del proyecto de la gran presa del Inga, que es una presa muy importante, una gran obra de infraestructura en la cuenca del Bajo Río Congo, en la República Democrática del Congo. También el establecimiento de un mercado único de transporte aéreo, es decir, la idea de que una regulación africana del transporte aéreo que facilite el tránsito de los ciudadanos africanos por su continente, la creación de un foro económico africano anual, una red electrónica, la idea de una África interconectada digitalmente para hacer posibles los negocios, la cultura, la convivencialidad cultural, social, de todo tipo, ¿verdad? La idea de una idea ambiciosa también, en base al uso de las nuevas tecnologías. Incluso una estrategia africana para el espacio exterior. África no se vislumbra a sí misma en el futuro como un continente marginado, como un continente periférico, sino como un bloque que es un interlocutor válido y relevante en la escena internacional. Y por eso piensa que puede y que debe contribuir con una estrategia africana para el espacio exterior. En azul lo destaqué porque, bueno, tiene que ver con nuestro tema, la idea de una universidad virtual y electrónica africana. Es decir, usar las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación para que los estudios terciarios estén disponibles para cualquier africano o africana que pueda usarlos efectivamente. Una estrategia de ciberseguridad, ustedes saben que esta es una dimensión cada vez más importante en las estrategias de seguridad de los estados y de las regiones, la ciberseguridad. Hoy gran parte de los escenarios bélicos, entre comillas, se cumplen en este ámbito a través del ataque a infraestructuras, a través de distintas formas de intervención abusiva, y por lo tanto la ciberseguridad es importante. Y luego un par de iniciativas culturales también muy valiosas. El Museo Africano, un gran museo africano, para preservar y testimoniar la cultura africana, de la que en definitiva venimos todos, y una gran enciclopedia africana que de alguna manera fije conceptos, ideas, y en una perspectiva propiamente africana. Esta universidad virtual, bueno, como ya les decía, tiene que ver con un acceso abierto y de alta calidad a los estudiantes en cualquier momento del día o de la noche, y en todas las regiones y en todas las temáticas. Una gran red de aprendizajes, de conocimiento, organizado en torno a la universidad virtual y electrónica africana. Esto es simplemente para recordar que la unidad funcional, vamos a decir, de la Unión Africana encargada de estas cosas es el Departamento de los Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología, que tiene como misión, bueno, promover el trabajo en este ámbito, en el continente, desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación, coordina también una serie de becas y premios educativos científicos, como el programa NIERE de becas y movilidad académica, y los premios científicos Kwame Nkrumah, en alusión a estos dos grandes fundadores de la unidad africana. Supervisa también el trabajo de instituciones especializadas y promueve, también destaqué en azul, la Universidad Panafricana, que es una iniciativa propiamente continental dirigida a crear una universidad africana
que sea un centro de excelencia en educación superior e investigación para el progreso de África. Su misión es formar recursos de clase mundial a través de educación de posgrado, es decir, es una universidad de posgrado, e investigación de alta calidad para alcanzar las metas fijadas en la Agenda 2063. Sus principios son el foco en la excelencia, la integración panafricana, la inclusión social, la diversidad y el género, la sustentabilidad y la relevancia. Estos son principios importantes para la Universidad Panafricana. Y su relación con la estructura política de la Unidad Africana viene dada porque precisamente el comisionado de Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología de la Unión Africana integra el Consejo Superior de la Universidad Panafricana. ¿Pero cómo funciona la Universidad Panafricana? Bueno, no es un edificio separado, distinto, construido en algún país, sino que son grandes programas de investigación, de formación e investigación, que son alojados, que se albergan en universidades de excelencia de varios países de la región. Por ejemplo, Argelia, Camerún, Kenia, Nigeria y Sudáfrica albergan la universidad en las distintas áreas del conocimiento en las cuales se desarrolla esta universidad. Y con ella colaboran el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Africano de Desarrollo. Alemania y Japón han sido socios en ciertas áreas temáticas. En el pasado, Estados Unidos, Suecia, la Unión Europea también han contribuido con esta universidad. Como les decía, hay cinco áreas temáticas: ciencias básicas, tecnología e innovación, ciencias de la vida y de la tierra, incluidas la salud y la agricultura, gobernanza, humanidades y ciencias sociales, energía y ciencias del agua, incluido el cambio climático, y ciencias del espacio. ¿Dónde se ubican? Ciencias básicas en la Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología en Nairobi, Kenia. Las ciencias del agua y la energía en la Universidad Abu Bakr Belkaid de Tlemcen, Argelia. Las ciencias de la vida y de la tierra en la Universidad de Ibadan, Nigeria. Y el programa de gobernanza, humanidades y ciencias sociales en la Universidad de Yaoundé y Yaoundé II, Iboea, en Camerún. Una vista nomás de la Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología en Kenia, donde se alberga el programa de ciencias básicas, tecnología e innovación. Además de estas, de la Universidad Virtual y de la Universidad Panafricana, creadas directamente por la Unión Africana, tenemos la Asociación Africana de Universidades, que de alguna manera es una red académica de gran importancia política, naturalmente, pero académica, en la que se dan cita las universidades de la región y que procura precisamente el fortalecimiento institucional, el desarrollar juntos criterios, tanto en aseguramiento de la calidad, en internacionalización, en fin, diversas facetas del desarrollo universitario, en la cual, digamos, una red puede ser muy útil. Aquí tuve un pequeño error yo y pasé directamente a uno de los programas, pero bueno, aprovecho para comentárselos. Uno de esos programas son los Centros de Excelencia de la Educación Superior para el Impacto en el Desarrollo. Lo financia el Banco Mundial y procura, digamos, formación e investigación aplicada en relación con el desarrollo. Enrique, disculpa la interrupción. Dime. ¿Sabés que no se están viendo correr las diapositivas? Nos quedamos en la diapositiva 7 y quizás sea porque pusiste pantalla completa. Quizás si sacás la pantalla completa. Ah, se quedaron las 7. Sí. Perdón, disculpe. No, no hay problema. No, en estas 8 y 9 yo les relataba esos programas de la Agenda 2063, programas insignia. Acá estaba subrayado la Universidad Virtual Electrónica Africana. En esta 10, se refería a esta universidad. En la 11 les comentaba que el comisionado de Ciencia y Tecnología de la Unión Africana participa del Consejo de la Universidad Panafricana,
que acá está resaltada en azul. Y bueno, nos referíamos a la misión y a la visión de la Universidad Panafricana como centro de excelencia en educación superior para investigación para el progreso de África. Los distintos programas, ciencias básicas y tecnología, ciencias del agua y energía, ciencias de la vida y la tierra, gobernanza, humanidades y ciencias sociales. Y esta foto estupenda de la Universidad Jomo Kenyatta, donde se alberga el programa de ciencias básicas. Y les contaba entonces de los centros de excelencia financiados por el Banco Mundial, que están básicamente localizados en 10 países del África Occidental: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea, Ghana, Níger, Nigeria, Senegal, Togo y Gambia. Incluso con un país del Cuerno de África, Djibouti. La visión de la Asociación Africana de Universidades, esta alianza de universidades a la que me refería recién, es la de constituirse como el principal defensor de la educación superior en África, con la capacidad de apoyar a los institutos miembros. Y su misión diaria, mejorar la calidad y la pertinencia de la educación superior en África. Bueno, voy avanzando rápido para dejar un poquito de espacio al intercambio. Importante los proyectos que tiene hoy en marcha, lo están viendo, ¿no? La Asociación Africana de Universidades. Fíjense cosas tan importantes como unidad de redes de investigación y educación, es decir, el poner en común las redes de investigación africana, el proyecto Demografía sobre el Profesorado Africano, toda una estrategia continental que incluye intervenciones en la educación preuniversitaria para el desarrollo educativo de África, la armonización de la garantía de la calidad y acreditación de la enseñanza superior, es decir, todos los mecanismos de autoevaluación, evaluación por pares, acreditación de distintos programas. Bueno, con esto decirles entonces que ustedes advertirán que se trata de una estrategia de tipo integral, multidimensional, ambiciosa, que reúne a todo el continente. Desde el punto de vista conceptual, traté de no poner el foco en eso para no ser demasiado árido esta ponencia, pero básicamente estos fenómenos, estos procesos pueden ser interpretados, pueden ser inteligidos en el marco de la acumulación teórica que se ha planteado en los estudios en el campo de las relaciones internacionales, en los estudios sobre integración regional. Básicamente creo que uno de los autores relevantes es Andrew Harrell, que bueno, propuso una serie de categorías del regionalismo, partiendo desde una regionalización, que es una especie de regionalismo soft, una especie de, bueno, de procesos en sí mismos regionalizadores, pero en el cual no hay una intencionalidad clara. Por ejemplo, dos países o más que tengan flujos turísticos entre sí o que comercien, de alguna manera van a estar generando una regionalización a veces, pero no necesariamente por una voluntad y una consecución de un propósito. Luego viene un regionalismo que, donde se ha desarrollado la identidad y la conciencia regional. Yo diría que África está, tal vez no tanto en este aspecto, porque tiene múltiples regiones, pero claramente su proyecto está articulado por la identidad y la conciencia. Pero además por la cooperación regional e interestatal, que sería una categoría más de Harrell, y también por la integración regional promovida por los estados. Tal vez todavía no llegamos a la categoría 5, a la cohesión total, pero creo que, en fin, los teóricos del enfoque del nuevo regionalismo y otros, entre ellos Harrell, nos pueden dar un marco para interpretar estos fenómenos. Y desde luego también mencionaré nuevamente a mi amigo y maestro Alberto Metol Ferré, intelectual uruguayo, que también propuso este enfoque de los estados continentales al cual nos referimos en la anterior presentación. Y por supuesto, contribuye a esta perspectiva el estudio de los procesos de la educación superior, en especial de la internacionalización de la educación superior. En suma, hoy África, en 2017 mejor dicho, tenía 15 millones de estudiantes matriculados, que era tal vez menos del 10% del total mundial, pero esa cifra se está duplicando.
En poco tiempo tendremos 30 y 45. Por lo pronto, en 2030 tendremos 30 millones de estudiantes, si no más. Y la movilidad interacadémica va en aumento. Muchos, medio millón de estudiantes africanos, eligen el propio continente, los centros importantes del continente para estudiar. Con lo cual se está generando un fuerte sentido de construcción colectiva en materia de políticas del conocimiento. Y a eso contribuye también una diáspora africana muy calificada que se está tratando de revincular en el marco de estas políticas. Creo, por lo tanto, que estamos en presencia de un proceso muy dinámico promovido por la Unión Africana, expresado en la Agenda 2063, que incluye múltiples dimensiones, que se centra en cuestiones de educación superior, ciencia y tecnología. Y se trata de una política activa de regionalización, de regionalismo, que yo diría, siendo un poquito autocrítico nomás, que es más ambiciosa y hasta, no sé si no puede mostrar mayores logros que los que ha hecho América Latina luego de tres conferencias regionales de educación superior, 1996 La Habana, 2008 Cartagena de Indias, 2018 Córdoba, Argentina, en la cual nos hemos propuesto un espacio latinoamericano y caribeño de la educación superior, pero no hemos logrado avanzar de manera cierta. Acá, en cambio, digamos, los africanos han planteado una cosa ambiciosa, concreta, y además la están realizando. La están realizando. Y esta es la buena noticia. Y bueno, de ese regionalismo de la educación superior, estos dos instrumentos son algunos de los principales, la Universidad Virtual y la Universidad Panafricana. Y además la Asociación de Universidades Africanas tiene todo un rol también de colegialidad, de puesta en común, de apoyo a las instituciones. La verdad que es un proceso que va a seguir profundizándose, va a seguir avanzando, va a seguir generando cosas importantes y creo que bueno, merece una observación y un estudio más profundos. Así que muchísimas gracias, Fernanda, era lo que yo quería compartir. Muchísimas gracias a ti, Enrique, por esta presentación tan rica, que como dijimos en la primera sesión, ¿no?, el lunes de esta mesa, es fundamental tu producción, tu enfoque, tu ponencia, todo lo que nos compartís, porque hablar de los estudios africanos, recalco, no es lo mismo que hablar de los estudios afrodiaspóricos. Estamos hablando de posicionamientos, de lugares, de visiones, de abordajes distintos, ¿no?, de temáticas, de una misma temática, pero que nos obliga a poder deslocalizarnos y movernos, desplazarnos, tanto geográfica como epistémicamente, ¿no?, para comprender la actualidad de estas cuestiones. Bueno, en lo personal, muy agradecida y muy contenta de la participación de todos y todas quienes han estado en nuestras mesas. Creo que hemos logrado con éxito este objetivo que nos habíamos propuesto de alentar al intercambio interdisciplinario, de alentar una reflexión conjunta, colectiva, sobre las políticas sociales, las acciones afirmativas, los estados raciales, las relaciones comerciales, políticas, ¿no?, entre América Latina, el Caribe, Asia, África, las formas de cooperación, de integración entre estos continentes. También el intercambio cultural, no quedó exento de este punto de conversación, las cuestiones sobre lo cultural, lo musical, lo artístico, lo estético y lo ético, ¿no?, de un abordaje de bueno, los movimientos sociales, el pensamiento afrocentrado, la producción académica. Es muy importante para mí que se haya podido generar este diálogo entre sus tres ponencias, porque de alguna forma, ¿no?, estamos pujando y pensando hacia, bueno, cuál es la forma de producción de conocimiento que buscamos,
cuáles son los cambios que requerimos hacer para lograr una educación mejor, en mejores condiciones, más equitativa, y en definitiva también que pueda impactar de mejor manera la situación de las poblaciones. Y bueno, también trajimos a colación esta cuestión de la gestión, la administración, la producción y la reproducción de la memoria y del patrimonio, ¿no? Y el estado de situación de los estudios en este sentido, en una clave étnico-racial, para pensar, bueno, en las cuestiones asociadas a, en el caso de los estudios de desarrollo espóricos, a la raza, al racismo estructural y a sus repercusiones, ¿no? Bueno, muchas cosas para plantear, quizás primero hacer algunos comentarios sobre la ponencia de Carla y Natalia, que no sé si siguen por allí. ¿Sí? Ah, sí, están ahí. Estamos acá. Perfecto. Bueno, esto de traer las memorias, de comenzar planteando, ¿no?, en este raconto que nos trajeron, bastante exhaustivo, aunque sí, sabemos que pueden haber quedado algunas producciones, algunos nombres, algunos autores, autoras por fuera, por cuestiones de tiempo y que excedían a la posibilidad de la ponencia, pero muy importante traer esto de las memorias personales y las colectivas, ¿no? Porque por un lado sabemos que lo personal es político, pero también porque si hablamos de la cuestión de la diáspora, es necesario precisar ese continuo, ¿no?, que tiene el proceso de la constitución diaspórica, ese continuo que nos hermana de alguna forma en las experiencias, ¿no?, de ser parte de esa población diaspórica, y porque además sabemos que dentro de nuestras familias y de nuestros lazos, digamos, de parentesco, ¿no?, hay muchas historias que muchas veces por las experiencias o las formas en que hemos experimentado, transitado la vida, ¿no?, en un mundo que a veces no nos espera o que es bastante hostil para las poblaciones africanas y afrodiaspóricas, quedan un poco relegadas al olvido, ¿no?, y relegadas a un pasado que no siempre quiere ser recogido, que no siempre quiere ser revisitado, que no siempre quiere ser transmitido. Y ahí también, bueno, además de las cuestiones de procesuales históricas, ¿no?, que nos traían las compañeras, en esto de que lo primero que se perdió junto con la libertad fue la posibilidad de la identidad, se va perdiendo parte importante, constitutiva de nuestra historia también. Así que eso me parece muy importante. Estoy revisando acá para no irme mucho de tema. También agradezco muchísimo a Carla y a Natalia el haber traído haber evocado la presencia de amigos y amigas muy queridos, muy queridas, recientemente fallecidos también, ¿no?, como Silvia Carballo y Jorge Bustamante, que se hicieron presentes en este encuentro, que han sido parte fundamental de los avances de la revalorización, de la reconstitución de nuestra identidad étnico-racial a nivel local. Y que, bueno, su trabajo merece también ser recordado y ser retomado, ¿no? Después, cosas importantísimas que trajeron a colación con respecto a, por ejemplo, en lo que respecta al trabajo de Camilo, ¿no?, con esto de la eugenesia, y bueno, él ubica en realidad como parte dentro de una disciplina académica y en la actualidad, pero esta cuestión de la eugenesia también la podemos pensar en el marco de lo que ustedes presentaban como parte de un proyecto de nación, ¿no?, como una herramienta para la construcción del ser nacional, como una herramienta en la búsqueda de,
de la constitución de una identidad y también de unos valores civilizatorios, ¿no? Basados en una supremacía racial que bueno, que por mucho tiempo fue un proyecto de todos los estados nacionales incipientes en nuestra región y que generaron la constitución de políticas de migración donde se depositaban estereotipos y prejuicios, ¿no? Que fueron y han sido, siguen siendo, de hecho, la base de los prejuicios y de las desigualdades actuales, ¿no? Como actuales manifestaciones del racismo y de la xenofobia en nuestros países. Después, bueno, pensar en el desafío del Uruguay para pensar localmente la construcción de la afrodescendencia, ese es un tema que nos ocupa y preocupa, creo que a todos en esta mesa, particularmente a las compañeras de Brasil y Uruguay, quizás, ¿no? Por el enfoque de nuestros estudios. En Uruguay estamos, bueno, siendo testigos, asistiendo, digamos, a este movimiento de desplazamientos humanos con un carácter racializado muy importante, insoslayable, que también hace mella en nuestras fortalezas y también nos muestra los grandes desafíos que tenemos incluso a nivel metodológico para pensar cómo, ¿no? Seguir implementando y diseñando políticas públicas focalizadas, porque pienso, bueno, en las dificultades que tuvimos para relevar la dimensión étnico-racial en el 2011, por primera vez, en un censo nacional de población, y cómo todas esas dificultades han intentado ser superadas con capacitaciones, con mucho trabajo a nivel de todo el Estado, de toda la administración. Sin embargo, bueno, en este tiempo, del 2011 al 2023, futuro próximo censo cercano, han pasado muchas cosas, ¿no? Y en el medio, por ejemplo, esta oleada inmigratoria racializada nos pone contra la espada y la pared, de alguna forma, en esto de, bueno, cómo vamos a relevar y cómo vamos a construir esta categoría de la dimensión étnico-racial, de la ascendencia étnica de la población, porque cuando se les pregunte a los hermanos y hermanas del resto de América Latina y el Caribe, y sobre todo el Caribe, seguramente esto sea dificultoso, ¿no? Porque las categorías raciales sabemos que son contextuales y que responden a los lugares en donde surgen, entonces las dinámicas de las categorías raciales también nos obliga a ver como una necesidad esto de revisitar las producciones académicas sobre el tema, ¿no? Para tanto en lo teórico como en lo práctico, ¿no? La dimensión más práctica de nuestras producciones. Bueno, todo lo que traía también Gianne sobre el mapeamiento de los territorios negros y la recuperación de la memoria y de la historia, ¿no? A través de esta pesquisa que estamos realizando con varios y varias colegas, que de alguna forma también se contacta ahí con mucho de lo que traía Enrique, en tanto, bueno, esta cuestión de las formas y las visiones, ¿no? Sobre la educación superior y cómo se va posicionando la temática de los estudios africanos y afrodescendientes a nivel de la educación superior. Y ahí, bueno, para cerrar un poquito como mis comentarios, esto de la importancia de poder analizar las manifestaciones también del racismo epistémico, ¿no? Y de las repercusiones, tanto en el conocimiento de la historia de la población afro, como en sus representaciones y en las imágenes sociales, ¿no? que sobre esta población, porque es lo que directamente alimenta todo lo que tiene que ver con la discriminación por motivos raciales y que, bueno, que impactan en la situación
de vida de la población. Y ahí esto que traía, entre otras cosas, Enrique de Durban, ¿no? En tanto, la declaración y el programa de acción de Durban para todo la afrodiáspora significó un antes y un después, ¿no? un hito histórico, una inflexión. Se cumplieron 20 años el año pasado de esta conferencia mundial. Y durante estos 20 años hemos podido ver cómo todos nuestros pueblos a nivel mundial pudieron, a través de esta plataforma de acción política, de lucha antirracista con un alcance global, proponer diferentes acciones en el marco de sus territorios, de sus estados nacionales, para fortalecer los diálogos afrodiaspóricos, pero también y sobre todo para comenzar a generar algunas herramientas para fortalecer la calidad de ciudadanía, ¿no? De las poblaciones. Entonces, bueno, desde ahí pensar en esto de las posibilidades que nos abrió Durban y en esto que nos convoca o nos hace converger de alguna manera a los tres, a las cuatro ponentes, tiene que ver con por ejemplo, estas leyes que tenemos tanto en Uruguay como en Brasil, ¿no? Para el fomento de la historia, para la investigación de las poblaciones, de la historia, de la cultura africana y afrodiaspórica, ¿no? La 19.122 en Uruguay, la 10.639 en Brasil, que entre otras cosas también nos posibilita tener en nuestros espacios institucionales NEAVIS, ¿no? Núcleos de estudio, centros de estudio sobre estas temáticas y que bueno, es lo que de alguna manera también ha podido permear estas discusiones al interior de una academia que todavía no reconoce sus carencias, ¿no? Y sus responsabilidades también con respecto a cómo es que generamos conocimiento y cómo utilizamos ese conocimiento que generamos. Bueno, por ahí un poco mis impresiones, que seguramente tengo mucho más para decir, pero no quiero acaparar la palabra, me gustaría poder abrir la posibilidad de intercambio, comentarios, sugerencias, impresiones sobre esta mesa tan rica por parte de los demás participantes. ¿Andrés? Sí, no quiero sonar aguafiestas, pero como organización tengo la responsabilidad de comentar que en 15 minutos comienza otra mesa y esta mesa terminaba hace 15 minutos. Digamos, no tenemos inconvenientes, pero preferiblemente por experiencias de ayer sería bueno culminar la mesa al menos 5 minutos antes de que comience la otra. Perfecto. Disculpen, gracias. Carlos, tenés la palabra. Bueno, realmente un gusto haberlos escuchado y haberlas escuchado. Y mi pregunta es, ¿en qué medida este medio millón de estudiantes que van a estudiar afuera contribuyen al desarrollo de África? ¿O generan una tensión entre las miradas del norte, muy de alguna forma racializadas en muchos casos? ¿Y cómo ustedes piensan que procesan esto? Muchas gracias desde ya. Gracias, Carlito. Supongo que es para mí la pregunta. Un gusto escucharte. No, creo que este núcleo de 500.000 estudiantes africanos con movilidad académica, en algunos casos, por supuesto, siguen transcurriendo hacia las mecas mundiales de la formación científica y técnica, principalmente en los Estados Unidos de América. Pero se ha constatado que crecientemente eligen puntos dentro de la propia África para formarse.
universidades y programas de excelencia dentro de África. Esto es muy bueno. Sobre lo primero, sobre el primer fenómeno, el estudio en el extranjero, bueno, como tú sabes, hay diferentes enfoques teóricos, desde la idea del brain drain, pero también la idea del brain gain, la idea de que las personas que van a estudiar allí, en definitiva, conforman redes, participan del debate mundial, y algo de esto vivimos nosotros en la pandemia en Uruguay, cuando los colegas del Instituto Pasteur, bueno, estaban en la conversación global, digamos, porque habían estudiado sus doctorados, sus posgrados en Estados Unidos o Francia, donde fuera. Y también está el brain circulation, la idea de que uno se va, pero vuelve, pero se vuelve a ir, pero vuelve a volver, y que en definitiva la diáspora no es una diáspora definitiva, puede estar contribuyendo. Naturalmente, sí, siempre es bueno algo que a nosotros los latinoamericanos nos falta, y es que, o por lo menos nos falta en la medida que sería deseable, que es el elegir los propios centros regionales para formarse. Por supuesto, tenemos mucha oferta de posgrados, buenas universidades brasileñas, argentinas, o mexicanas, o colombianas, pero todavía es un proceso débil entre nosotros. Pero eso veo con mucho entusiasmo la iniciativa africana de generar un programa de movilidad continental dentro de la propia África. No quiere decir con eso negar que se deba interactuar con la academia mundial. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Lía, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero, felicitaciones a todos. La verdad que es una mesa hermosa. Viene bien el área África y afrodiaspórica en este congreso. La verdad que han resultado ponencias muy interesantes. Quería preguntarte, Enrique, en esa movilidad académica hacia el exterior de África, ha habido, digamos, India es uno de esos lugares, no es el lugar estrella, digamos, aparte de Estados Unidos y tal, China ocupa un lugar importante ahí, pero hay estudiantes que van a India. Pero ha habido muchos episodios de racismo en India con estos estudiantes. ¿Tenés idea si eso ha tenido una vuelta de carácter institucional en términos de reflexión en África? Gracias. Gracias, Lidia. Lía, perdón por tu pregunta, pero la verdad es que lo ignoro. Se están produciendo también fenómenos de racismo en Sudáfrica en relación a migrantes económicos de países vecinos, de manera que, como decía el filósofo Rorty, el ser humano es un animal en extremo desagradable, por lo menos en estos aspectos. Seguimos siendo racistas, seguimos siendo intolerantes. Y es probable que en la India haya habido, no los tenía presentes, fenómenos de ese tipo, pero indagaré más. Muy bien. Si me permites, Fernanda, yo quería hacer una acotación a lo que ha preguntado Lía Rodríguez, porque a mí también me ha preocupado el nivel de, bueno, antagonismo, de actitudes xenófobas, pero sobre todo racistas hacia esos estudiantes africanos que van motivados por las jugosas becas que reciben, ¿no? Tanto en China como en India. Y hasta donde yo he podido indagar, Lía, lo que ha habido es una respuesta a nivel consular. Es decir, cuando ya ha habido algún tipo de incidente más grave donde se han visto obligados a ir a reportar a sus consulados, entonces haya hecho alguna amague, digamos, en lenguaje diplomático, una nota verbal, etcétera. Pero Carlos, que ha estado bastante vinculado a Cancillería, podrá decirnos que cuando solo es una nota verbal no pasa mucho más allá de un apercibimiento, de algo muy tenue, ¿verdad? Pero lo que pesa más, sobre todo, es primar esa vía de no desde los países africanos no obstaculizar la entrega, la recepción de esas becas. Entonces, mucho me temo que no ha habido una respuesta ni mancomunada, ni
institucional al nivel que quizás uno hubiera sospechado, ¿verdad? Pero sí, India hoy, como parte de su diplomacia, como parte de su acción exterior, igual que lo hacen otros países que ayer ya se comentó, Turquía es uno de ellos, por ejemplo, son las becas para estudiantes africanos. También hay africanos en universidades, por ejemplo, de Turquía, de Arabia Saudí, por supuesto, también con un interés de seguir barriendo para su casa estos países, ¿no? ¿Quién no lo hace? Es decir, si te van a otorgar esas becas cuantiosas, esperan un mínimo de lealtad a tus políticas exteriores o de tus proyectos en la región X, ¿no? África Occidental o donde fuere. Entonces, creo que eso es bien distinto también a la situación que comentaba Enrique, cuando comentas, ya viene de atrás, cuando estuve viviendo por etapas, pero viviendo en Sudáfrica, observaba que esa acritud y ese sentimiento de hostilidad del propio sudafricano, no importaba si fuera blanco o allí no dicen afrodescendiente, como sabéis, negro directamente, ellos hacia otros inmigrantes africanos eran hostiles y notoriamente racistas, o más que racistas, ahí xenófobos, ¿no? Gracias, Susana, por tu intervención también. Bueno, a razón de que estamos pasados de tiempo y de que nos tomamos un poquito más de lo debido y para cuidar el desarrollo y la continuidad del Congreso, que viene siendo muy lindo y muy disfrutable, vamos a cerrar por acá. Voy a agradecer a Enrique, a Carla, a Natalia, a Gianne, por estar, por compartir con todos nosotros y nosotras. Y los invito a quedar conectados, conectadas entonces para lo que resta de Congreso, ¿sí? Muchas gracias por estar y por participar. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Fernanda, gracias a todos. Obrigada. Cariños. Muchas gracias por esta mesa, hasta luego.